Chido. Vamos a jugar con esto. Ahí está. Vamos a ver qué pex con esto. Creo que me quedé en que iba a tomar unas clases para aprender unos hechizos nuevos, según yo. Ah, estaba un ratito para el stream para ver que podía construir aquí, pero no hay mucho. Todas las cosas que puedo aparecer las tengo que comprar antes en una tienda. No he comprado nada de eso. Entonces, primero hay que comprar todo eso. Pero bueno, había varias clases por ahí. Este ya lo puedo tomar, está también. Para este lo vamos a una opción de invisibilidad. Vamos a Thunder Brew. Estas ya las tengo. También por eso había venido aquí para ponerme a ver si las podía cocinar. Sweet. Under Blue, me falta el Trigger, ok. De invisibilidad también me faltan cosas, chat. Pero vamos a ver. Ya tengo una de invisibilidad y también una de Thunder Blue. Vamos a hacer una misión de las principales para usar esas pociones. Fíjense. Oh, con esto aprendo a locomora. Con esta aprendo de pulso. Vamos viendo qué texto con estas dos. Ahí está en el mapa. Lo más cercano. A ver si me acerca ese punto, que luego están medio enredados. A ver a dónde hay que ir para acá. Vale, pero acá dice que es para el otro lado. Eso no. Hay gente volando por ahí. Servirá a volar en la escoba aquí para acercarme. Pero arriba. Chale, no sé dónde están los libros que me faltan. Que ya exploré todo el castillo. Me siguen faltando libritos. Lo abrí. Ok, primero. A ver qué pasa. ¿Este quién es? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful.
I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not! From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Había chance de jugar. ¿No desaparecen? Perfecto. ¿Quién había jugado el domingo en un rato? No me acuerdo. See if you can remove the moon from the statue. Ah, no me había fijado que en la noche desaparecen. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Arale. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will. Which takes the form of whatever scares you most. No me deja correr. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wits' end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, okay. You know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, thank you. Sí, tenía un rato que no jugábamos el domingo. Pues ahora hubo chance. Había estado medio apurado los fines de semana también. Alohomora. Ya aprendimos a abrir. Al otro ya tengo que hacer algo. Usar las palancas para mover las chispas. Rotar los guiales. Okay. ¿Qué tengo que hacer? Ok, con el verde muevo el grandote, con el rojo chiquito. No recuerdo que alguna vez hayas armado este en un domingo. No, nunca de los nunca. Chale, quién sabe por qué.
No sé, ahorita me dieron ganas de jugar. Es que hay que hacer, no entiendo. Están moviendo. ¿Qué? ¿Te pego? Ahorita vamos a mantener las dos fijas en algún punto. Ahí está. Ya te hallé por fin. Cada uno de los engranes lo tienes que poner en un punto. Remember, use the disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Pues nunca había jugado en domingo. Chale, no me acuerdo. Antes sí jugaba casi diario, ¿no? Cuando empecé. Ya luego empecé a jugar más espaciado. Supongo que los domingos los abandoné. También, pues, por lo menos los últimos 6 meses hubo partidos de la NFL los domingos, entonces me ponía a ver los partidos y pues no hacía stream. Casting Rebellion, Reboot Sound 32 Figures, and Enemy Location, and Windows Cuphead. Pero pues ahorita ya terminó la temporada. Ya no hay partidos. Entonces ya hay más chance para jugar en domingo. Hey, güey. Rebellion. No hay nadie cerca. También por eso no había jugado los domingos por la NFL. Oh, una llave. Esta puerta no la he abierto nunca. Ah, vámonos, vámonos, vámonos. Había entrado aquí. Ah, no, pues nunca había entrado aquí porque no tenía para abrir la puerta. Terminó la temporada, pues, de la NFL. ¿Es eso? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Arcanite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Por ahí de septiembre, en agosto creo que empieza a haber juegos otra vez, los de preparación. Ya en septiembre empieza la temporada regular, algo así. Ay. Rebellion. El vato. This must be the prefect's bathroom. Alohomora. No sé por qué entendí que de Halo. De hecho, ya va a terminar también, creo. Ya está cerca de terminar la temporada que ando esperando que termine por ya también sacamos ya lo de esta temporada, ¿verdad? Todo. Y también ya casi no he jugado Halo. Yo tampoco he entrado a las botargas. De esa ya terminé, de hecho, bueno, llegué ya al nivel 100, creo que voy como el nivel 101 o algo así. Es el baño de los prefectos, ¿verdad? Aquí se mete Harry con el huevo, ahí está la sirena.
Ay, que sí, ya me vieron. Chale. Thinking they can simply go anywhere uninvited. Qué triste. Inmenso. No lo vi. Yo ando en el 85. No te falta mucho. ¿Cómo cuánto le falta? Como, creo que como un mes o mes y medio, algo así. Un mes ha de ser. Sale desde acá. Adelante. Por güey. ¿Está abierto? Rafael. Una poción güey. Este no lo puedo abrir todavía. Estoy por aquí. Aloha, Mora. Por acá. Sí, lo he estado jugando más o menos el... las botargas de repente. A ver qué dice. Dear Mirabel, my dear daughter has been asking after you for her okay. ¿Quién es Mirabel? Tengo idea. Rafael. Sí, lo he estado jugando algunos días, pero luego... no, no, ya ratito y no termino los pues diarios. Quiero desbloquear el pozo de las sirenas. Bueno, el atuendo de Poseidón, creo que es. Pero luego está medio de flojera los pues diarios. Hay que darle como una hora diario para poderlos sacar todos. Revenio. Pues luego sí está medio tedioso. Y esta carta no la había visto. Ya no los elfos domésticos. Ya no creo lograr esos. No están tan... está medio de flojera, pero... Rafael. Hasta eso no son tantos los que tienes que hacer. No se puede abrir. Bueno, vamos para arriba. Se debían hacer como 60 días de misiones diarias, algo así. Creo que sí. Mira, una hojita. ¿Dónde está la hojita? Oh, ya juntamos 25. Bien, bien. Y algo así hicieran bastantes días. Y estaba medio de flojera. Revalido. Como una mano. ¿Estará hechizada o qué es esto? ¿Te regresaron un buen? Sí, un montón. Hasta el inicio, no manches. La misión. Hay que ir con más cuidado. Hay que esperar a que se vaya este vato. Rafael.
Vale, ¿por qué no se va? Oh, se fue para el otro lado. Ah, ya se atoró ahí. Ya se quedó dando vueltas. Chale, me va a ver. Pinche madre, comadre. Vamos a bajarnos tantito a ver si se resetea. ¿Estaban aquí los profesores hace rato? ¿Ya se fueron de aquí? Era la primera vez que pasé por aquí, estaban los profesores. ¿Hizo corto? Sí. Le dio miedo. Le dio miedo, hizo corto. Chale, se quedó trabado ahí el vato. No, ahí sigue. Chale, a ver si me voy para acá. Revalio. No, pero es para el otro lado. Oh, una llave. Pinche madre, comadre. Mi pex, a ver si no nos ve el mono. Ay, ahí viene. Más si me vio y ahí se quedó trabado todavía. Pedo. Vamos a hacer esta cosa mientras tanto. No más que me ve cada que. Yolo. Uy, güey, y se armó. Ahora nada más hay uno. Ya me lo simplificaron. Ah, qué menso. Ok, no pasa nada. Agarramos una, espero que se haya salvado. Petrificus, bueno, tal vez, puede ser. Pero no lo quiero intentar. Ya lo logramos, entonces ya me voy de aquí. Además, ahora tengo que subir por donde esté ese mono. Chale. Luego. Oh, ya se destrabó. Tenía que golpear. Todo funciona con agresividad. Aquí hay algo que no. No descubrí. Con ese vato, a ver si lo puedo petrificar. No, creo que no. No, no me da chance. Nada más con los enemigos. No, ¿por qué se va para arriba? Chao, ¿qué? Arriba, yo también voy para allá. ¡Ah, ya ahí viene! ¡Pinche madre! ¡Ah, cómo pasa por ahí! La primera vez se vino para acá. ¿Por qué no se viene para acá? ¡Mírenlo!
menos ya no se trabó. Exacto. Desde acá. Ok, ya funcionó por fin. Va, va, va. Vamos a parar los polvos. Sí. Oh, ahí viene un mono. Es el ala médica, al parecer. Oh, me valió. Les eché un hechizo ahí encima. Revalio. Así me descubren. I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm part of the Hufflepuff. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Ah, ya me vieron. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn. Revelio. Ah, no más. Ok, ya se metió una a la puerta. Flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. Ok. Ah, ya me vieron. Ya se fueron huyendo. Ok, ya agarré los dos. Ahora hay que escaparse. ¡Revelio! Es eso. A ver, ¿qué es eso? Light Nightwear. Oh, una pijama. Entonces, usar los polos para salir de aquí. También vamos a seguir el caminito. Ay, ahí viene alguien. Su pinche madre, comadre. Voy a intentar salir con los polvos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que llegar? Ah, no me puedo teletransportar a ningún. Currently unavailable. Chale, ¿por qué? ¿Viste? Jalada. Revalio. ¿Y has probado los polvos? Pues está. Lo intenté y no se armó. Está muy atrasado el stream. Oh. Siento que está más atrasado de lo normal. Qué mal. Bueno. Oh. ¿Dónde quedó aquí? Por la escalera. Corre, corre, corre. Revelio. Sí, güey. Ay, ahí viene el vato. Al parecer sí tiene bastante cosecha. Qué triste. Y no darle a actualizar a su página. Y luego se acomoda. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Cup, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No.
I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Es mi botellita de... La puedo llenar de lo que sea. Es reutilizable. Understood. I shall keep an eye out. Normalmente le pongo coquita. Porque luego compro la coquita de litro y medio y no me la termino. I knew you were the one to ask for help. Y ahí está. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. ¿Qué puedo pasar aquí? Ya me están visitando, parece que ya no. Me deberían de estar visitando toda la noche. Pues no. Entonces, esta llave, ¿en qué momento llegó aquí? Toma. Ahora, como que se trabó el audio. Ya se escucha el juego. ¿Quién sabe qué le pasó al audio? Rebellion. Nos quedó pendiente. La puerta no se puede abrir. Alohomora. En extremos opuestos estaba. Revelio. Creo que son como los cuartos de los profesores. My darling Abraham, overjoyed to know that the local children have taken to the doctors in the studio to decide how to do it. You're traveling with the Lazar students into the dreadful. Okay. Revelio. Cartas personales de los profesores, al parecer. Le robamos un inventario a alguien. Ah, bien, pues podemos abrir esta puerta. Ah, me explotó. A ver, bien. 5 y 8 son 13, entonces el 1 es un 0. Es una de las estatuas que estamos buscando. 3 y 2 son 5, faltan 9, que es la hidra de 9 cabezas. Ahí está. Bien, bien. Bien, bien, bien. Revelio. Por aquí. Collection updated. Ay, no sé qué me dieron. Crimson Motley Garb. Okay.
A ver, vamos a ponernos esas cosas. Y sube hasta 42.500. Ah, caray, ¿por qué no se puso nada? ¿Está? Tenemos una máscara mamalona. Parece Hannibal el mono. 45. Una túnica de las artes oscuras. Todo dark el mono. 46, 44, 45. Oh, en pijama. Va, va, va. Rebellion. A ver, ¿qué más tenía por aquí? Ya. ¿Cómo se puede abrir? Es eso que está ahí arriba. ¿Cómo llego ahí? Como un pensadero, ¿no? ¿Cómo llegó a ese balcón? ¿Sabe? Rebellion. Ahí de este lado. Esos hay que prenderlos en fuego, creo. ¡Levioso! ¡Confringo! No. ¡Revelio! ¿Es todo lo que hay aquí? O llego de aquel lado. Por acá. Pero ahora no estaba volando por todos lados. Ahora estaba muy estática. Claro, aquí no puedo pasar. Howard School of Witchcraft and Wizardry. El wing. Fue lastimado durante un partido de Quidditch. So, in my professional opinion, hardly counts. No wants to cancel the future because of pure blood. When and chat, está todo. Rebellion. ¿Qué se dice? Todo el contenido oculto. Pero bueno, al parecer hicieron algo en un partido de Quidditch y por eso
banearon los partidos. Ok, ya vimos todo por aquí. Todo lo puedo acceder mi de momento. Vamos a ver esto. Aprender de Pulse. Bueno, ahorita estoy en Hogwarts. Entonces vamos a... Bueno, pero no he visto lo de las misiones. Los hechizos que tengo que hacer. Y vamos acá. Para una de las clases todavía me falta hacer utilizar las pociones. Podría usarlas en cualquier momento, pero quiero aprovecharlas en alguna misión. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. Nice to see you. You will. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrok and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrok in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrok working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrok to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. De repente se me puso la luz nocturna. Tiene la voz muy gruesa. Pues sí, acaba de decir que es como... Es trans, creo, ¿no? Have you heard about Ranrok and Rookwood? Have you heard what Ranrok and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Okay. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Va, va, va. Cierren los trancazos. ¿Cómo se llama? Supongo que a la autora del libro no le gusta que hayan incluido un trance en el juego. Gato, la carencia más al gato. Creo que ese ya lo habíamos pelado otra vez. You too, Amit. Acá. Welcome, Revelio. Any empty seat is yours. Mine now, Demi, guys. Pues
tomamos el chupe de alguien. Hello, Lord Gok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrok. Now I remember. The three broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Esta viejita. Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Hmm. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Sí, la primera vez es que sería trans, pero luego recuerdo que la autora no se lleva muy bien con la comunidad en sí, bueno. Pero es el juego, no lo hizo la autora. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrok's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Igual y los desarrolladores del juego se metieron, sí metieron para que no tiraran tanto hate al juego por la autora. Pues sí, para que vieran que era un show, que era parte del universo, pues no, era independiente a las opiniones de la autora. En la routing. No puedo usar escoba, no puedo, estoy dentro de Hawking. Me olvidaba que dentro del pueblo no puedo usar escoba, chale, no puedo abrir este candado. Qué triste, un borrego. Lo escuché aquí a mi ladito. Están escalados. Lo escuché en mi audífono derecho como si estuviera muy cerquita. Hogsmeade, here I'm ready. Good, there's no time to lose. Papá, que se arme. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Parece que sí vamos a pelear de este lado. ¿Cuáles serán las cosas que tengo que ocupar? Pues. Una poción de invisibilidad y una Thunder Brew. Okay. Es la que traigo aquí, es la Thunder Brew Potion. Simón. Sí, bueno. Está ahí en el mapa, creo que son bestias. Son unos lobitos. Mira, si podía correr con este mano, con este mono. Pensé que tenía que ir caminando. Sigo esperando otro intento con la cromántula. Pues ya somos nivel 21, creo. Podríamos intentarlo otra vez. Ya no estamos. Ya estamos un poquito más cerca de nivel. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? The witch's tomb? Es una tumba de las brujas.
I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Pero los elfos, digo, los goblins también pueden hacer magia sin varita. Magia muy poderosa. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtgot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else, a symbol of what has been lost, of all that wizardkind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind and to Ranrok. He would be grateful to me should I return it. Okay, es la misión para regresar al pueblo lo robado. It seems Ranrok and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Enter. Aunque es de mundo abierto esto, sí tiene varios calabozos que son... pues que están programados aparte. Que ni son tan grandes, no sé por qué no los incluyeron en el mundo. Rebellion. Ya hicieron un mundo tan grande porque no le incluyeron los calabozos. It's sealed. ¿Sin llave esta cosa? Falta una mariposa. Lado, ahí está la mariposa. Moths. Curious. ¿Cómo funcionaban estas? Las atraía con la luz, supongo, ¿no? Entonces tengo que usar lumos. Leviosa. Oh, qué tonto. Vamos a poner lumos de este lado. Bueno, lumos. De Lumos y el Lumos. Lumos. Y las atrae la luz. No me acordaba de eso. Quédate. Okay, hay que apagarla. Ah, ese vino la otra. Y luego, ¿qué nos pone ahí? Ahí está. Merlin's beard. Revelio. Las barbas de Merlin. Suena a un dicho de magos muy viejitos. Oh, ahí el techo. Era Lumos lanza leviosa. Sí, está bien, güey. Así pasa luego. Rebellion. Confundo de hechizos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Por aquí. Rebellion. Aquí donde están los demás. Está de este lado. Ahora. Le tiro este. Con. ¡Deposta! ¡Deposta! Va.
Lumos, Revelio. Ahora creo que se quedó. Se apagó mi varita. Lumos. Black Leather Gloves. Amarrantes que las traen mientras no lance Lumos en batalla Nightfix. O ya que tenga las imperdonables, que quiera lanzar Lumos y eche una bala que abra. Y matamos a alguien. I have a feeling I'm not alone here. Me ha salido hoy, ahí están los imperios. Pero ni hacían mucho los monos. Pinche madre, pero sí están bien feos. Confringo. Levioso. He's inferior, horrible. ¿Qué tipo es eso, yo? Creo que fue demasiado poder para matar a un zombie. Confring. Capulso. Hola, perro. Levioso. Ok. Ah, otro mono. Confring. Levioso. Capulso. Entonces, vamos contra la pared. Rebellion. Capaz que nos echamos otro round con la araña. Al ratito. A ver qué sucede. ¿Puedo subir? No. ¿Cómo subo acá? Por aquí. Aquí es bastante hábil nuestro mono. Chale, una bufanda que no me sirve de nada. Qué triste. Revelio. Ya no hay zombies. Lumos. ¿Podré traer dos cositos a la vez? No, nada más de una en una. Qué triste. ¿Dónde está la última? Revelio. Pero allá arriba, como su guaya, esto que hace, tiene que ponerle un cosito a esto. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Caray, ¿por qué no me apareció en las notificaciones? Escuché que salió una notificación, pero no me apareció en el Lumos. En el feed de Facebook y podía traer los bichos otra vez. Vamos a ponerlo aquí al otro. Ay, se escapó. Es que de hecho ya tenía uno, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con esto? ¿Qué hizo? Lumos. ¿Qué hace esto? Revelio. No tengo idea de qué hace esto. ¿Bajo este piso? Lumos. ¿Qué es con esto? Tengo que hacer. Bien raro, pongo una aquí y aparece otra. Pero tengo que hacer. Revelio. This has a moth imprinted on it. The same as the door. Pues ya le puse la cosa, pero luego. Lumos.
Ah, ¿y ahora? No entiendo qué hace esto. Ya no le puedo hacer aquí o algo así. Aquí. No. Incendio. No. Ah, ¿qué se me está escapando? I see. This is supposed to spin. Esto gira. But how? Lumos. Esa mariposa y pon la otra. Arma. Ok, lo tengo que golpear ya que está puesta la mariposa. Era con fuerza bruta. Lumos. Revelio. Lumos. No, lo resuelve la fuerza bruta. Ahora, ahora, ¿dónde está? Ahí está. Olvídalo. Sí. De hecho, la quería quitar. O sea, quería usar Lumos. Por error ocupé el de pulso y la golpeé. Pues acabó funcionando. Ya dije, todo es a golpes, y bueno. Rebellion. Por acá arriba, creo que puedo subir. Sí, bueno. Amor, sí, gracias por el like. Pues el like que apareció hace rato en mi feed, no hice el like. Like. Ok, hay que hacer por aquí. Las creo que prenden. Confringo. No. Sobres. Need to get that platform closer. Es ponerlo. But how? Este pega más que en este esqueleto. Voy a tomar esta cosa. No. Entonces. Oh, más esqueletos. Tienen los esqueletos. Rebellion. A ver, vamos para abajo. A ver qué hay. Ahí hay otro esqueleto. Aquí hay. No sirven todas estas cosas. Ah, mira cómo se va armando un puente de huesos de alguna manera. Se empezó a formar el puente. ¿Poquito? No, creo que no. ¿Qué hay más? Arriba. Aquí. Mira, ya te pegas. Mira, ahora sí se pegó en el... Porque al parecer... ¿Qué? ¿No puedo pasar? Mira, ya pude pasar. Ok. Rebellio. Accio. Creo que va a venir otro pilar de este lado. Otro poste.
saco, bueno. Es muy raro esto. Revelio. Accio. Me deja agarrar el otro esqueleto. Oh, toma, quedaron flotando. Ahora no me deja pasar. Lo vamos empujando. No se acomoda en su lugar. Y la canción. ¡Aquí! ¡Levioso! No, que se ponga ahí. Chat, no funciona. Great night top. Ok, un gorrito de noche. Rebellion. Aquí hay uno en cada uno de los cuatro cosas, menos de eso. Me agarran algo y pongo el último. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Cómo accedo a esos cosas? Revelio. Estoy como adentro de la pared, ¿no? Está muy raro. Accio. Acomoda. Nos acomoda esa cosa. Con qué pecho, ok, vamos. ¡La diosa! No, oh, mira, flotó. Pero no se acomoda. Me empujo ahí. ¡Compulsor! No. ¡Confringer! No. ¡La diosa! No. ¡Pinche madre! Quedó ahí flotando. ¡Labioso! Ahí ya. Quién sabe si eso me daba algo. Pero no se acomoda. Ya. Rebellion. What's that hanging there? Looks precarious. Vamos. Down I go. No other way. Hey. Revelio. Guantes. Hey, del otro lado. Levioso. No, tampoco quería hacer eso. Accio. ¿Llego? Yo no. Ah, no llegué. Acción de pulso. Chale, casi no lo empuja. Ah, bueno, no, ya llegué. Whopper está. Creo que es para adornar mi cuarto. Rebellion. Este por aquí. Listo. It's sealed shut from the other side. Listo. Un gorro de noche. Estos están bloqueados y están más feos que los que traen. Si están más pro, el gorrito 48, este también lo combina con mi bufanda. Ah, pero voy a cambiar de bufanda también. Esta es la chida. Va, va, va. Vamos para abajo. Yo no.
¡Oh! ¡Ay, Jesús, de veras! Pues. Tuki va a caer por siempre. Era agua. Revelio. Por aquí. Hay algo del otro lado. Voy a sumar en la otra. Del otro camino. Por acá arriba. Lumos. Revelio. Deposit. Oh, era. Accio. Okay. Okay, nos llevó al mismo lugar para regresar. Va, va, va. Compa. Se van a armar trancazos. O si un zombie. Incendio. Legioso. Ah, no, bro. Accio. Incendio. Sobres. Ah, no, más. Ah, no, estos zombies. Ah, no, más con un montón. Incendio. Yo no voy a morir. No te encajes. Incendio. 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 Ah, siguen saliendo zombies. Ah, estúpido. Accio. Chale, ahora sí casi me la aplican. Una hora invisible, me voy a pelear. Estoy bien, güey. Me equivoqué de botón. Todos los que matamos. Santitos. Una parte de otro. Lumos. No sé si convenía más el compringo, pero. Pero ya nos los echamos así. ¿Dónde está la puerta? Todavía no. Primero está aquí. Revelio. Ahí por aquí. Otro de estos. Lumos. Nos íbamos a matar con el poder de la invisibilidad. Aquí hay algo. Revelio. Ah, ¿dónde quedó la mariposa? Pero de por sí no la puedo cargar porque aquí voy a usar de pulso, ¿no? Eso me va a desactivar el otra mariposita. Pero ahora hay que llevarla por acá. Ahora, ¿a qué lado está la puerta? De aquel lado. Ok. Lumos. No, no te bajes. Ahí está. No, es la otra mariposita. Supongo que hay que ponerla en ese pedestal para que suba. ¿Dónde estaba? Revelio. Dale, ¿dónde quedó? Acá está. Lumos.
hacer. Y amanecí con ganas de invadir Ucrania. Ok, arriba el Toluca. Galván. Tiene un buen que no veo fútbol. Está, y se quedó ahí la mariposa. Lumos. Y la última, ¿cómo me la traigo? ¿Puedo parar desde aquí? Tenía que estar arriba. Lado. Revelio. Lumos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, feliz 14 de febrero. Feliz Día del Ejército. ¿Cuándo fue el Día del Ejército? Revelio. Feliz Día de la Mandarina, de la Bandera y de la Mandarina. ¿Cuándo fue el Día de la Mandarina? No sabía que había un Día de la Mandarina. ¿Puedo hacer algo, supongo? ¿Qué puedo hacer desde aquí? ¡Capulso! ¡Revelio! Creo que de ahí no puedo hacer nada. Nada más era como para asomarme desde el otro lado y saber que había un cuarto oculto, creo. Entonces, ¿cómo subo a la otra mariposa? También de este lado hay otra mariposita, creo. A ver. ¿Qué hay otra mariposa? Lumos. Entonces no era necesario la de abajo. No había visto esa que estaba allá a un lado. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Igual espero que hayas tenido felices fiestas. Bueno, que te pasaste el stream. ¿Tampoco en Star Wars Jedi Fallen Order de Harry Potter? Algo así. Rebellion. Es la idea. Es muy parecida. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. I just show this to Lodgok. Muerto, que tenía un anillo ahí, medio raro. Un poco la vi y nos la perdimos, ¿eh? A ver, escondida esa mariposa. There must be some sort of mechanism for this doorway. Sí, tiene el juego un feeling muy parecido al Jedi Fallen Order. Yo lo estaba jugando ese juego y me quedé como a la mitad. Porque luego salió el Pokémon y luego salió pues Harry Potter. Y ahí lo dejé a media. Revelio. Pero también está muy chido. Ok, creo que ya salí de aquí. Ya terminó el pequeño calabozo. Técnicamente no es de Harry Potter. Es de Hogwarts, porque Harry Potter no existía en este tiempo. Es como 100 años antes de toda la historia de los libros. Muy bien, acá acordándome de la familia. ¿Cómo está la familia allá en el rancho? No, estamos en la ciudad. ¿Cómo está la tía Berito? La tía Berito. Lord Gok, the sarcophagus had been raided. Todo chido. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Me deja todos los trancazos a mí. Debería conseguir ayuda. An entire camp of Rookwood's thieves. Debería conseguir ayuda, tal vez. I might need assistance. Unfortunately, we have no time.
Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Lord Gok, what should we do about the helmet thieves? I'm afraid there's no choice but to stop them. Go to their camp and deal with them at once. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. Ajá, mente de morro de 17, una disculpa. Ok. Está bien, compa. Está chido, para que saquen todo aquí en el stream. Voy a echar cotorreo. Vamos a poner la otra poción que tengo que usar, que es esta de invisibilidad. Revelio. A medio metro, como que a medio metro. Oh, un lobito. Levioso. Accio. Incendio. Era pario. Vi que ya había caído un cuerpo, pero era su pie. El cuerpo cayó después. Revelio. Dale dinerito. Son unos hombritos. These rocks have seen better days. ¿A dónde es? Por acá. Se parecía a medio metro el duende. Ah, ok. Sí. Y de hecho sí se parece. Sí tiene look. Incendio. Hice un hechizo de más. Sin querer. ¿Con quién habla ese vato? Revelio. Es simplemente ludicrous that I'm being defied at every turn. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. There's enough. Dumb beasts for everyone. Ah, rayos, ya me vio. Incendio. Revelio. Ahora está muy famoso ese medio metro, ¿no? Bueno, lo he visto por ahí en varias noticias, aunque no he visto en realidad nada de contenido de... ninguno de sus videos o así de lo que hace, pero sí lo he estado leyendo por ahí en varias noticias. Hay acá abajo arañas, muchas arañas. Va. Ok, hay mucha banda. Y vamos a usar nuestra poción. Yes. There they are. The Ashwinders. Nomás dura bien poquito. Qué jalada. No, no sirve de nada esa cosa. Ya no te pasó lo del enojo, que te enfermaste por un enojo. ¿Cuándo me enfermé por un enojo? No, creo que no. Bueno, la llevamos leve. ¿Me había enojado por un enojo? No, explotó. Buscamos que mate a todos. ¡Sofres! ¡Venga! ¡Sofres! Quería que saliera una vez después de los combos. Todavía no tengo una barrita. Le di al mago y le quería dar al troll. Chale. Hasta lo menos me
Una gente trae. Ah, no más. Qué salvaje. Ah, su pinche madre. Una vez me dijiste que te habías enojado por un juego y que te habías puesto muy mal y que por eso eras muy calmado. Cambiar de set de ataques. Confringo, might want to look out. Expulsion. Expulsion. Let me answer. What are your thoughts on electricity? Expulsion. 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 Acercarnos y usar esta cosa. A ver, vamos a equipar el Expelliarmus. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué? Ah, no, me había puesto mal, pero de la salud, no por un enojo. Expelliarmus. That's mine. Leviosa. Me dio un impacto cerebral cuando estaba no chiquita, cuando tenía como 11 años. Pero no era porque me hubiera enojado, era porque como que me clavaba mucho. Chale, ya me llené de... Ya no puedo agarrar más cosas, chale. Si mis cálculos son buenos, ese juego basado por los inicios de 1909 y la Primera Guerra Mundial. Este de Harry Potter, creo que es por ahí de los 1800, como a finales de los 1800. Vamos a tirar esto. También. También. También se va. También se va. A ver si con eso ya tenemos espacio. Entonces, sí, lo que identify anti-tem. Me había dado un infarto cerebral, pero no era por enojarme, más bien era por clavarme mucho en el juego. Entonces sí, ya no me clavo mucho y ya me la llevo leve. También ya no juego tantas horas tan seguido. También siempre tengo bien iluminado y así. Procuro estar bien descansado. Para que no me vaya a dar algo. Porque ya es muy poco probable, pero todavía podría pasar. Y está cañón, eso sí estaba, sí estuvo medio rudo. Pero aquí seguimos. Ya tiene un rato que me pasó. Eso fue cuando tenía 11 años. Ahorita en teoría ya es muy poco probable que me vuelva a pasar. Rebellion. ¿Qué se supone que estoy buscando aquí? Recuperar el casco de los ladrones. ¿Dónde está el casco? Jugando 1000 horas a la semana del Xbox. That's it. Entonces ya encontramos el casco. La semana no tiene ni 1000 horas.
I'll make you wish you were back at school. You're the one who released Cresswell, aren't you? That is a mistake. Confringo! Capulso! Leviosa! Expelliarmus! Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Estos dieron mucho menos pelea que los otros y supongo que estos deberían de haber estado más mamados, ¿no? Llevando 1000 horas a la semana. ¿Cuántas horas tiene la semana? 4 por 5 son 120. 168 horas tiene la semana. O así, ¿no? Rebellion. Si juegas 1000, pues sí estás muy cabrón. Está muy rudo. ¿No era por aquí? ¿Por dónde era? ¿Por acá abajo? North Howard Street. Tengo una escoba para volar, ¿verdad? Todo menso. Así llegamos más rápido, ¿no? Looks rather dark in there. Never stopped me before. Banda, lo admito, mi primera crush y mi primera piñeta fue Federica de la familia Peluche. Pues. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done! This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It just looks like a helmet to me. Ah, you're looking at what it is rather than what it means. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Que le tengo we shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Qué capaz que luego sí lo intentamos. Un día allá y un día acá. ¿O? Creo que sí se puede hacer transmisiones los dos al mismo tiempo, aunque según yo en la otra plataforma te daban como un tiempo en el que nada más podías transmitir allá. Streamers tan chiquitos como nosotros, creo que no importa. Ya podemos tomar todas estas clases. Madame Kogawa, Profesor Garlic, Profesor Sharp y la Profesora Onay. Vamos a tomar todas las clases. Y, pero si hay más banda en la otra página o si conviene más en la otra página. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Leviosa! Accio! Incendio! You've been using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Me va a explotar el oído, no se te escucha mucho. ¿Cómo crees? A ver, déjale, subo tantito al micro. A ver ahí qué tal, ahí me escuchas mejor. I've not heard from my uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Ahora me llegaron muchas cartas de momento. ¿Qué iba a hacer? Según yo, por aquí había algo de lo que nos dan por haber comprado la edición especial, que por aquí está el coso de el Battle Arena, estaba viendo en el mapa el otro día.
Collector's Cave, la tumba de Yabdo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde hay zoom? ¿Qué hay zoom? Es este de aquí, el Dark Arts Battle Arena. Vamos a ver qué es. Ahí está, sí está perfecto. Ok, qué bueno. Gracias por el aviso, compa. Espero que todos se escuchen mejor. Vamos a volar. Yo te digo porque tengo amigos streamers que en Facebook no pasaban de los 4 y en Twitch ya llegan hasta por los 12.20. Ok, pues podemos intentar pasarnos por allá alguna vez. Abandoned long ago, no doubt. Pelea hordas de enemigos en esta batalla, arena de batalla, con las, ¿no?, con las maldiciones imperdonables, Abadabra Imperio Crucio y el Blasting Curse con Pring. Entonces sí es también prohibido. Además de únicos y devastadores efectos. Ok, vamos a ver qué pex. Me las dan, aunque no las tenga todavía. Me las activan aquí por default. Oh, sí, mira, ahí las tengo ya todas las maldiciones imperdonables. Vamos a ver qué pex. Vamos a volvernos locos a matar a todos. Supongo que la calavera debe ser la vara calavera. ¡Pobres! ¡Venga, perro! ¡Rifado! La de arriba debe de ser Imperio. ¿Me ayuda el vato a pelear? Crucio. Eso casi no hace daño. Pero como que los aturde y no deja que peleen. Pero mira, ese me está ayudando. Ah, no, el que me está ayudando es el otro. Crucio. Llevo 8 transmisiones esperando escuchar eso. Sí, está bien bueno. Tengo varios amigos de barrio, por ejemplo, uno de ellos con el Sentar Play. ¿Es tu compa? Toma, perro. Sobres. Está bien salvaje. Vamos a agarrar un aliado con Imperio. Ahora. Vamos a matar a los que están allá arriba. Ah, no más, ese me está ayudando. ¿Cómo llegó hasta allá arriba? Echarle un crucio. Ah, no le dio. Chal, no le dio. Bueno, más casi no lo veo allá arriba. Ah, no, más no le dio. Abada Kedavra. Uy, güey. ¿Qué momento se acercó tanto? Sí, está bien bueno la bala que va a dar. Aunque sí tarda mucho en cargar. Porque sí está muy poderoso. Aparte rompe todos los escudos. Ahí desapareció. ¿Qué pez con el tipo ahí? ¡Guas! ¡Ah, perro! ¿A qué pez? ¿Por qué trae escudo? Ahí tenemos un aliado todavía. Uy, uy.
¿Cuál está todavía lleno de energía? ¡Ah, no más! ¡Ah, le di al que no quería! No le hizo nada. Me provocó mi hechizo. Oh, no vi que había uno parado enfrente de mí. Use it wisely. Que se mueran todos. Oh, no más. Toma. Oh, no más. Está bien, OP. Ahí viene otro. Y no podía ser tan fácil. No tengo a nadie más con quien pegar. Y ese es mi aliado. Ya no me hace nada. Estoy curando a mi aliado. Ah, ya se le quitó la maldición imperial. Ay, Jesús. Muchas bolitas de energía tiradas por ahí. Si anda matando a la araña de un solo hechizo, supongo que sí. El pex es que todavía no los tengo en el juego normal, nada más aquí en la en el Battle Arena. Ah, no más, no hizo nada. Ah. Bueno, supongo, no creo que saliendo de aquí los tenga todavía. Están puros reductores. Sí les dura un ratote el efecto del crucio. Ah, no más. Ah, qué pedo, me van a matar. Ah, rayos. Lo alejaré de aquí. Agarré un aliado. Ah, rayos. Ah, me voy a morir. Rayos. Fueron demasiados. Ahí ya están saliendo zombies también. No, ahí hay otro acá abajo, no manches. Ah. Vamos a usar el imperio con ese que está ahí arriba para que me ayude. Pues también lo avientan ese hechizo, nada más de
cuando los agarras de imprevisto. Nada más vamos acá abajo, jefe. Se extendió esta batalla un montón. Toma. Ah, rayos. Ah, esquiva, esquiva. Es el que falta. Está ahí arriba nada más. Ah, caray, aquí le estoy disparando. Uy, uy, sí aguanté. You only have Ranrok to blame. Oh, victoria nomás. Al puro pex. Armamos a la primera. Y estuvo medio intensa esa última batalla. Me paso a retirar que mañana el Conalep me necesita. Porque si no voy, se paran las instalaciones y hay día libre. Va, va, va. Que te vaya bien en la escuela, compa. Return to the Highlands. Nomás pasamos el desafío a la primera. Con todo. Nos dio una máscara, ¿no? Ok, aquí. Sí, todavía no las tengo activas, las maldiciones. Nada más en el Battle Arena. Ok, pero está chidito para probarlas. No estuvo mal, estuvo al puro pex. Toma, quedé con una rayita de vida, a punto de morir. Y me gasté todas mis pociones de curación. Pero se armó. ¿En qué prepa estudiaste? Estudié en una prepa privada que se llama el Centro Universitario México. Y ya de ahí la universidad la hice en el Poli. En Upita. Acá arriba hay un enemigo, quiero ver qué es. Creo que es un globito. Si sí, es un globito. A ver, vamos a las clases que ya desbloqueamos. Voy a tomar todas esas clases. Mapa de Hogwarts. No sé a dónde tengo que ir. Summoner's Court Match 2. Mira, vamos a hacer ese partidito. Creo que es de los del juego de pelota. Bueno, no es el juego de pelota, pero es que es como unas canicas. Es el que está en Etiopía. Ando yendo ahí a jugar 8 banderas. ¡Órale! Sí, está más cerca de Metro Eugenia, creo. Es el metro más cercano. O Etiopía. No sé cuál sea el metro más cercano. En aquel entonces era fresa y me llevaban en coche siempre. pero creo que hello, el más Samantha. Cercano. Are you here for someone as court? No, sí, el más cercano es Metro Eugenia. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother. Until... never mind. Shall we begin? Sí, está como a unas 5 cuadras, yo creo, de Metro Eugenia. Derecho por Concepción Beistegui. O por Torres Adalí. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Pero sí está por aquella zona. Akio. Y el más cercano es Eugenia, la primera vez que fui me mandaron por Etiopía. Ah, qué manchados. Bueno, tampoco está tan lejos, pero pues sí está más cerca de Eugenia. Pues sí, ahí me lo hice la prepa. Está cool, está chidito. Se me quedó la idea que es por Etiopía. A ver, ¿cómo era este pex? Ah, que no se caiga, que no se caiga. Bien, entonces creo que sí llegó a 50. Todo. That was sensational. Rifado.
Ah, me va a tirar. Ah, ¿por qué se van chuecas? Ah, es que están como esos campos de energía que como que los atraen. Entonces, si la jalo aquí, no se va a venir derecho. Porque se va a hacer como a la izquierda, ¿no? Entonces la tengo que jalar un poquito por acá. Aquí. Ah, qué tonto, lo metí. Y la mía no entró. Chale, metí la de ella y la mía no entró al 50. Ah, se cayó su pelota. Ok, con 30 puntitos la armamos. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Oh, qué rifado tiro, no manches. La chica rifaba más en el primer encuentro que tuvieron, sí, pero era esta misma chica. Creo que era otra chica, ¿no? After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Así fue contra Natty en la clase. Contra la Natsai Yonai, ¿no? Algo así se llamaba. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Va, va, va. Entonces estás yendo al CUM a jugar tocho. Qué chido, no sabía. Ah, bueno, sí tienen equipo de fútbol americano, los Gamos. Pero no sabía que se armaban ahí partidos de tochito. ¿Quién organiza o qué pex? A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Oh, este no lo ha activado. Vamos a ver dónde está esa... ese punto de polvos club que no he activado. Capaz que era porque todavía no podía entrar. Por aquí. Aquí adentro sí no puedo usar la escoba. Está bien. Por aquí no había pasado. ¿Habrá alguna hojita por aquí flotando? Oh, están cool las estatuas de los centauros. Rebellion. A ver qué hay de este lado. Se está trabando el juego un poquito. Si mañana toca, hago como que corro. Aún no tengo condición. Ok. Ampac México se llama la liga, o al menos así se encuentra en Facebook. Ok. Oh, ¿qué es esto? Rebellion. ¿No hace daño si paso por ahí o qué pez? No, no hace nada. Pungent Passage. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué fix? No traigo yo el Anesamora equipado. Digo, el Lumos equipado. Lumos. ¿Y qué? ¿Cuántos partidos? ¿O no? ¿Qué onda? Era por acá por donde estaban los centauros. ¿Qué es ese centauro en particular? No recuerdo haberlo visto. ¿Ya no has hecho misiones de las pinturas? Pues no, de hecho no he hecho ninguna, más que la primera. Porque nunca las encuentro. ¿Es este? No, este tampoco. ¿Era este? ¿Pero dónde está el...? Ahí está la mariposa. Lumos. Bien, bien, bien. Creo que es la primera que hago de... después de la del tutorial. La primera que encuentro. Se
estaba fácil. Revelio. Oh, un cofre. Si no me equivoco, vamos invictos o rifado. Ah, ya estaba abierto. Bueno, vamos a tomar alguna de las clases. A ver, ¿cuál es la más cercana? Estas no son clases. La banco guagua. Para no estar lejos. De hecho, es donde estaba hace rato. Van invictos de cuántos partidos. Achale, no puedo brincar por ahí. Triste. ¿Sí podré volar? De aquí sí puedo volar. ¿A dónde hay que ir? Es por acá. Ah, ya me... Ahí es adentro del castillo. Pensé que era afuera. ¿Por acá puedo entrar? Al parecer sí. Bien. How did you get on with those tasks? Revelio. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. 5 partidos invictos. Wonderful. Rifado. I trust you became more familiar with your broom through the process. Obi. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Glacius. Pay attention to your wand work. Ahora, esto está locochón. Es una montaña. Ahí está. Lo típico, el primer partido llegamos como 15 de 5. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Mil cambios y ya después de eso apenas llegamos a 6 a 7. Ok. Nada más juego en 5. Entonces reducen mucho el campo. Pensé que sí era medio choncho. A ver. ¿Qué fue lo que aprendimos? Esta cosa. Congela los enemigos, incrementando el daño que toman de los ataques siguientes. Va. Vamos a ponerlo en mi otro set. Acá. ¿Es un glaciar? Ah, sí. Sí, era un glaciar, no una montaña. Levioso. Oh, me equivoqué. Gracias. Ahora, se acabó. Ah, este es nivel 2. Querida Mardan Kogawa, marvelous news that you will be joining the faculty at Hogwarts as our new flying instructor. I dare say our work together at Hogwarts will be less eventful than our time near Yokohama Harbor. Though one never knows. I shall look forward to seeing you soon. If you have any questions in the meantime, please do not hesitate to send me an owl. Okay. El campo de mexicano se divide en 3 y son 3 partidos al mismo tiempo. Ok, o sea, juegan a lo ancho del campo. Se traba bien cañón con la animación de este hechizo. Glacius.
Como se cae. Está cool el hechizo. Los. Los inhabilita por un momento. Estoy escribiendo. With Professor Black decision to cancel Quidditch, as you know, training our professional Quidditch team is my utmost dream, and I believe my chances will not be ruined. Professor Weasley insists that we must defer to the headmaster, and she encouraged with me to practice on my own. I have devised some challenging trials for myself, but it's not at all the same as practicing on the beach. And I ask that you speak to the headmaster of the Professor Weasley. I shall be miserable, man. Chale, cuánto drama. Imelda Reyes. Esa es contra la que estamos en las carreras, creo que sí, ¿no? Dos secciones quedan a lo largo y la otra a lo ancho. Ok. Estas sí son como más delgaditas, ¿no? Más delgadas que el campo completo. Va. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué hechizo podemos aprender? El profesor Garlic, el profesor Ajo. Para Wingardium Leviosa. Va. Vamos a aprender Wingardium Leviosa ahora sí. Lo estaba confundiendo todo el tiempo con Leviosa. ¿Dónde es? Lo dividen raro. Ok. Ya no son todas las divisiones iguales. Deberían. Es aquí en el invernadero. ¿Cómo entro al invernadero por aquí? Porque no hay entradas de este lado, así. Porque lo más cercano es por aquí. Por fin es Leviosa, no Leviosa. Y ahora sí, vamos a aprender el hechizo básico. Professor Weasley's easily my favorite. El primer hechizo que aprende toda la banda. Ya vamos a poder levitar plumas. Ay, nos lo va a enseñar la maestra de botánica. Ok. Debería ser de encantamientos o algo así. El profesor Flitwick se los enseñaba, ¿no? Ese no recuerdo qué daba. How wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Porque se lo saltaban en Hogwarts. You should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Rifado. Creo que sí era clase de encantamiento. O creo que nunca dicen el nombre de la clase. Que sí, pero no recuerdo cuál era. The Levitation Charm, Wingardium Leviosa, can levitate and move objects. Ok, el otro nada más levitaba. Control its position with your movement and use las flechitas to fine tune its distance and rotation. Ok. Va. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Mm.
¿Dónde está? Ah, es azulita. ¿Por qué Levioso es? Es de control de estos amarillos. Y Wingardium Leviosa es de utilidad. No lo puedo usar contra enemigos. Vamos a ponerlo acá. Acá vamos a dejar el Expelliarmus por ahora. Wingardium Leviosa. You're a natural. Wingardium Leviosa. Ay, güey, sube, baja. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Con las flechas lo acerco, lo alejo, ahí también los giro. Ok, va, va, va. Wingardium Leviosa. Bien, entonces ya puedes mover libremente las cajas, ya no tendrás que pelearte con alguien. Sí, va. Sí nos va a ayudar. Rebellion. No había abierto este cofre, qué raro. Wingardium Leviosa. Ok, había algo aquí abajo. Rebellion. Una fusión Edurus. Aquí también una máxima potion. Okay. Va, va, va. ¿Qué otra? Mira, aquí había algo escondido también. Wingardium Leviosa. Chinese Jumping Garbage. Garbage. Y yo, garbage. Basura. Es garbage. Ok. ¿Qué otro hechizo hay por aprender? El profesor Sharp, vamos a aprender Diquido. Rebellion. True. Por acá. Chale, pero ahora sí voy a necesitar comprar otro set de hechizos para acomodar todos. Garbage, sí, todo menos. Ya no sé leer. Wingardium Leviosa. No, a los enemigos no les hace nada el Wingardium Leviosa. Have you finished your assignments? Es puramente utilitario. I finished the tasks, Professor. Pareció ver ahí un pergamino transparente, ¿verdad? I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, estuvo chido. Simón, good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Okay. Defindo. ¿Qué hace Defindo? ¿O es de ataque? Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake and that of everyone else. Bah, bah, bah. Auras comprise a miniature magical low enforcement. Mira, tiene su medallita de aura. Ok. A ver, vamos a practicar con Defindo. Ahora se ve que está manchado. Pleasure to have a student who actually heeds instruction.
As I mentioned earlier, Defendo can be versatile but dangerous. Good to see you. Pero no dice cuánto daño hace. Habrá que ver cuánto daño hace. Aunque sí se tarda bastantito en cargar. Entonces, supongo que debe hacer bastante daño. Habrá que probarlo. Y... por acá, ya puedo entrar aquí. Alohomora. Vamos a meternos a la oficina del profesor. A ver qué le robamos. Revelio. ¿Qué hay por aquí? Chale, no hay nada. Ah, ya había entrado aquí alguna vez, ¿no? Era donde estaban. Donde me robé algo para el otro alumno. Chale, no hay nada. Qué triste. A ver, ¿y qué otro hechizo falta? Pues. Profesor Onai Sendo. No está tan lejos. Vámonos caminando. Siendo el castillo tan grandote, todas las aulas están concentradas en un lado. Supongo que está bien, ¿no? Porque luego si tuvieran clases y tuvieran que estar de un lado del castillo al otro, no estaría tan práctico, ¿no? Así concentraron todas las aulas en un ala del castillo. Corre, corre, corre. Sé que subir varios pisos. Ah, caray. Ah, es acá arriba, ¿verdad? ¿Cómo subía? Ah, por aquí. ¿Esto qué? No manches, la clase de adivinación. Todos suben por esa escalerita. Si nos agarra un terremoto. No está como muy bien planeado esa, ¿no? Todos ahí brincando por el agujero para salir en chinga. Ay, güey, esta morra sí ve el futuro. Están leyendo el café. Las hojas del té. Allá arriba estoy sentado, cotorreando con alguien. ¿Qué hubo? Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. ¿Ah, sí? Yes, I'm Adelaide Oaks. ¿En qué momento? Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl, and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed. And surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Quiero pensar que los profesores tienen hechizos de evacuación para llevarse a la clase en caso de emergencia. Pues sí. Posiblemente.
pueden evacuar a todos en un momento. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Okay. Tiene acento cool esa morra. Aunque parece que habla como si se estuviera quejando todo el tiempo. Como echando drama. Ahí donde quedó la profesora, ¿no me iba a enseñar algo? I'll be unrivaled at the next course. Esta es la otra compa, ¿no? Contra la que jugué. Todo el juego ese de pelota. I hope those assignments were challenging enough for you. Oh, aquí hay uno de estos cosos. Pero tiene que ser de noche, ¿verdad? I've completed all of my tasks, Professor Onoi. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Okay. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? ¿Qué veo en mi futuro? Veo triunfo, veo siento peligro, veo poder. No estoy seguro. Nos vemos triunfantes, en peligro, poderosos, triunfantes. There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception, very wise. Nothing worthwhile is ever easy. And that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp maybe near Brockborough, past the river. Estoy vago divagando de la otra misión mientras aprende el hechizo. Charles tiene un buen de delay, entonces... You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Va, va, va. Ya escuché toda la banda. Ay, güey, no manches. Es este. Deals no direct damage, but objects and enemies that are slammed to the ground will suffer considerable impact damage. Reborn enemies will take even greater damage upon hitting the ground. Es multitask, Simón. Pensando en todo a la vez. Pero los puedo hacer levitar primero y luego azotarlos al piso. Supongo que es el combo perrón, ¿no? Los hago levitar aquí y luego los azoto. Vamos a ponerlo aquí. Ah, caray, no era este. No es este de acá. Excellent. Oh, no más. I think you have it. Incendio. Oh, ya quemé el salón de clases. Leviosa, Descender. At this point, you must stop preparing.
como apenas le hizo tanto. Bueno, no pareció que le hiciera tanto daño como azotarlo en el piso. Toma. Hace unos hechizos básicos para cargar más rápido. Como que no azota tan chido cuando está flotando. Habrá que probarlo con alguna persona. What do we have here? A demigod. Professor, do you have a moment? I do. I was wondering how you decided to teach divination. Ah, the art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare. And, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes. Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. Qué profundo. Puedes hacer como sets de 4 hechizos, puedes hacer cambios rápidos de esos sets durante la batalla. Sí, de hecho, ahorita te muestro cómo es. I find it truly intriguing, even if I don't fully understand it. Intriguing. That is one word for it. And I'm certain you will come to understand many things more deeply in the days ahead. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, Simon. I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Va, nos corrieron. Ah, sí, aquí cuando apachurro el gatillo derecho, que ya me aparecen los botones para atacar. También en la mera esquina de hasta abajo a la derecha, ahí tengo el pad, las flechitas. Fui por unas mantecadas, pero no hubo normales con P de chispas, pero sí están demasiado dulces y empalagan mucho. Chal. Qué triste, esas no las conozco, no las he probado. Entonces aquí teniendo el gatillo puedo seleccionar con las flechitas. Abajo izquierda todavía no me deja porque los tengo que comprar, supongo, esos sets. Y aquí arriba y derecha, ahí puedo cambiar rápidamente entre esos dos sets. Si se pasaron de dulce o ya me acostumbré a no comer tanta azúcar. Pues está bien. Hay forma de pasar el tiempo rápido. What do we have here? Para recolectar este mono. A ver. Creo que no. A ver aquí en el mapa. Wait. Ah, sí, ahí está. Wait. Wait here to advance time from day to night or night to day. Ok. Demigods. Para ir por la araña. Va. Flipendo. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Oh, otro hechizo más. Ya me van a enseñar flipendo también. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Muchos hechizos ya me están enseñando. Ok, vamos a intentar pelear con la araña. Y ya ahí le dejamos. ¿Dónde estaba la araña? Era. Este, ¿no? Absconder Encounter. Vamos a ver.
Nada más gano dinero y unas unos handles de las varitas, pero bueno. Es más por el orgullo. World map. Creo que acá es lo más cercano. Carga los dos de magia ancestral antes de ir. Va, va, va. Ahorita no me fijé qué tan cargado lo tengo. Hay que poner todos los de fuego, ¿no? Que son los que le hacen daño a las arañas. Qué tan cara, ¿no? Casi no tengo cargado las barritas. A ver, vamos a probar lo de levitar y azotar a los monos que hay por acá. Someone's here. Levioso. Descender. Si está en el piso, nada más le hace 85 de daño. Y si estaba flotando, si le hizo como 200 de daño, ¿no? Si le hace mucho más daño si estaba flotando. Ok, ya llenamos una barrita. Y el nuevo para mandar las peques a LB. ¿Cuál nuevo? ¿El nuevo de fuego? ¿O cuál? ¿O el que congela? ¿O con Wingardium Leviosa? Rebellion. ¿Qué suena música por aquí? Son las hojitas estas. Así esto hace música. Repelia. Ok. Ah, para aventarlas. Sí, güey. Ah, vamos a volar aquí. No me voy a partir la madre. Ah, por aquí abajo había zombies, ¿no? Incendio. Ah. Levioso. Descendo. Ay, Jesús. Incendio. Levioso. Chale, no salió ninguna cosita de energía. Que sí, la agarré luego, luego, ¿verdad? Este no lo tenía la última vez que le enfrentaste. Sí, creo que no. No me acuerdo. Oye, ese es el troll que decías la otra vez. Al que no pelé. Y el troll que no viste la última vez. Ah, ciertamente. Justo lo que decía. De hecho, son dos trolls nomás. Sí necesito el Avada Kedavra para aplicársela chido. Traigo acá. ¡Ah, qué tonto estoy! Ya gasté uno de los hechizos. Eso no le hace nada. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Ok, no le hace nada. Eso tampoco le hace nada. ¡Ay, hijo de su madre! Incendio. Ah, qué tonto estoy, ¿por qué no esquivo? Oh. Ah, no mames, alcanzó, pero. Ay, creí que ya había muerto. Ay, corre. Ah, ya me morí. Me valió. Sí, no manches. Yo estaba juntando la magia ancestral y me la gasté con el primer enemigo que me encontré. Qué inmenso. Chale. Nomás ya me mató un troll y quiero ir a pelear con la araña. Ah, bueno, todavía no la había usado. Ya estaba a punto de usarla otra vez, nomás. No, no le hace nada.
Incendio! Blazing! Me maté este. Protego! Defender! Sí, güey. Ay, güey. Crisis! Mamá, es que desaparecen las bolitas también. Mamá, no le he hecho nada de daño. Qué pedo. Mamá y mamado. Están más inventando hechizos. Ay, Jesús. Bueno, ya colgamos las barritas. Creo que ya me voy a LB de aquí. Es que ese bate está muy mamado. Ah, no, ya me mato. Me golpeó. ¡Corre! Si necesito fuego. Incendio. Vámonos, ALB. Pero no tengo botellitas de curación. Bueno, vamos a intentarlo así. A ver. ¿Qué ponemos en los sets? Podemos poner este de arriba. Vamos a poner el incendio. Expelliarmus no sirve de nada con las arañitas, ¿no? El troll de caso eres una gallina, McClay. Simón. Creo que el de guitarras no sirve de nada. Vamos a poner lindo. Este también. Y creo que acercarlas sí sirve para las chiquitas, ¿no? Para acercarlas y luego aplicarles el incendio. Y en el otro, Lesius, no lo he probado con las arañas, vamos a dejarlo. Levioso no sirve contra la grandota. De pulso, ya lo traigo equipado, vamos a dejarlo. Y en el otro que ponemos, el otro de fuego, y el compringo, a ver qué pex. Vamos a ver si se arma con esto. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Ojalá sean así las chiquitas que salgan adentro, que mueran rápido. Ah, no más. Salieron varias de las arañitas. Muchos cuerpos ahí. Esos no se queman. Ya después las arrojas a LB si siguen vivas. Ah, pero en este no traigo. Sería con este otro set. Pero
primero las quiero acercar para quemarlas con el otro. Ya lo intentamos con este. Con Akio. Pero aquí es para acercar las cosas, ¿no? Bueno. Vamos a darle otro save antes de entrar. Después de haber matado a las arañitas. So this is the infamous absconder. Oh, salió el lobo aquí enfrente. Pinche madre. Ay, no. Ella me mató. La luz es visible. Ya me morí. Vale, madre. Chale. Para las peques, ¿no viste este? A ver. La checo ahorita. A ver, déjame. Cambio de pantalla para poderlo ver bien. Para las peques es Levioso, Akio, Descendo e Incendio. Levioso. No le duraste nada. Nah, valgo madre. A ver. ¿Qué decías? Levioso. Pero el descendo no. No creo que me sirva mucho, ¿no? Siento que más con los de. Con el confringo y con el incendio. Siento que las mato más rápido. Las acerco con Akio. Y. Por si hay que hacerles más daño. Yo creo que si las hago levitar puedo jalar varias a la vez y ya las quemo con complingo. Las levantas, las acercas, las azotas y las quemas. Las levanto con este, las acerco. Este. Las azoto con este. Ok. Y para el otro, pues ponemos todos los de fuego. Este vimos que sí sirvió. También. Pero con la otra voy a estar peleando de lejos, entonces no vale la pena tener el incendio. ¿Qué le ponemos? Expelliarmus. ¿Servirá de algo? Pero sí, con Expelliarmus. ¿Tienes más de daño de área? No, nada más el incendio, creo. Ah, sí, a ver qué pex. So this is the infamous absconder. Ah. No manches. ¿Qué? Ya me bajó toda la vida y acaba de. ¡No me mató! ¡Qué jalada! O sea, nada más lo estaba saludando y ya me había matado. No, está muy mamada. Su pinche madre. So this is the infamous obstacle. Y se pasó de banda. ¡Corre!
Revelation! Expelliarmus! Confringo! Ay, no le di. Mucha planeación para que no me deje respirar y se pase de la mano. Le estoy dando así. Ay, luego le pego a la pared. Uy, qué pedo, ¿no? Luego se teletransporta también. Chale, y nada más le pego a la pared. Ya salieron las arañitas, ¿verdad? ¡Ay, pinche madre! Levioso, Agio, Descendo, Incendio. Vale, no se murieron, qué pedo. Defendo, Confringo, Expelliarmus, Glacius. ¡Ah, corre! Tardo mucho en cambiar de hechizos. ¿Qué está pasando? ¿Se había muerto ya? ¿Dónde quedó la arañota? Ahí está. Ah. Se enterró, ¿verdad? ¡Ay, su pinche madre! ¡No más! Este, con una vez que me pegue ya valió madre. Las arañitas me deberían de recuperar vida. Incendio. Si me salgo tantito, ¿se curará? A ver. Siento que si me curo yo, si me empiezo a curar yo, creo que también se va a curar ella, ¿no? Me imagino. Ah, ya valió madre. Las arañas pequeñas están dopadas y están muy mamadas también. Ay, Jesús, es para otro lado. Ay, no le di. Confringo, Glacius. Ay, qué puto. Sí que se me iba a aventar. Ya le bajamos más de la mitad. Levioso, Agio, Incendio, Descendo. Ay, no, no, no. Ey, ya me rodearon. Levioso. Agio. Descendo. Incendio. ¿Dónde está la otra araña chiquita? Está de este lado. Siempre salen de a tres, creo, ¿no? Levioso. Ah, se enterró. Salió. Ah, oh, ya se volvió el de... ¡Ay, güey! Casi me mata. ¿Se murió? ¿Se murió porque la jalé justo cuando se estaba enterrando? Sale, Carlos. Al menos ya va a la mitad. ¡Ay, hija de su madre! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! ¡Glacius! Es que no tengo nada que me recupere vida. Ahí estoy, ruin. ¿Qué pasó? ¿Qué me dio experiencia?
se murió. Perfecto. Ay, se enterró. ¿Dónde está? Ay, corre, corre. Ah, corre. No, man. Corre. Ay, no manches, me encerró ahí. Ah, ya le faltaba poco. ¿No llevas pociones? No, todo güey. ¿Cuál era? Manual save, creo que fue este, ¿no? Una cuarta parte le faltó. Sí, no manches, le faltó poco. Yo creo que le vamos a dejar. Voy a ir por unas pociones después para curarme y capaz que ya se arma. Ya mero se arma. Sí, pues ya van a ser las 3 horas de juego. Y ahora sí ya me excedí. Entonces ya ahí muere. Ya hay que descansar. Vamos a salvar. Casi se logra. A la otra le damos. Comprando unas pociones de curación. Y tal vez comprando unas que me aumenten la fuerza, la defensa, y se arma más rápido. Pero bueno, sí le avanzamos bastante. Ahora sí le di batalla. La otra vez mis hechizos no le hacían nada más que mis hechizos de magia ancestral. Pero bueno, por ahí le dejamos hoy. Ya estufas, vamos a descansar. A ver, Epex, gracias por esos likes, esas compartidas. Ahí nos estamos viendo, compi. Que descanses, la pases chévere, tengas buena semana. Y vamos a descansar. Ya al final del próximo stream, con más nivel y pociones, sí se mueren. Sí, yo creo que sí, ya la armamos para el otro. Estaba pensando si le daba el otro stream luego empezando, nada más ir a comprar, pero pues sí, podemos avanzar un poquito a subir un par de niveles más y ya al final le damos otra vez. Igual descansa, compi, nos vemos, buena noche, bye bye. A ver qué hay por acá. Mira, ahora no está la banda chita. Nos vemos, buena noche, compa. Bye bye.